let it happen You're full of life And full of passion That's how we made you Just let it happen You're full of life now You're full of passion That's how we made you Just let it happen Yo la semana pasada y la anterior y bueno, no sé, hace unas semanas que no vengo <laughs> hemos estado de vacaciones. Y, pero sé que Josué habló de del tema que el del hacha, de, ¿os acordáis, ¿no? Y bueno, no quería yo eh, repetirme mucho, pero sí que os voy a hablar de algunos aspectos parecidos, ¿no? Yo eh, lo que os voy a compartir hoy lo he llamado eh, No solo de Pan Vive el Hombre. Creo que es un título bastante eh, ya de por sí explicativo, ¿no? pero curiosamente no os voy a leeros Mateo 4.4, que es donde viene la lectura de no solo de Pan vive el hombre, ¿no? sino que es un poco la idea de lo que yo quiero transmitiros está en el título, pero realmente os voy a empezar leyendo eh, otra lectura, que es la de los discípulos de Maús, que está en Lucas 24, ¿eh? Lucas 24.13. Y os la voy a leer porque la palabra de Dios ya sabéis que por mucho que yo me equivoque en lo que os voy a decir, la palabra de Dios es lo que os, realmente os tiene que quedar. ¿eh? Dice así. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emmaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo, ¿De qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, lo de Jesús el Nazoreo que fue el profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya tres días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles, que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas, ¿no era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le forzaron diciéndole, quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se, le abrieron, se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron el uno al otro: ¿No estaba ardiente nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los once y a los que estaban con ellos, que decían: Es verdad, el Señor resucitó y se ha parecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Bueno, eh, quería hablaros de esta lectura porque eh, yo me puedo imaginar cómo estaban los discípulos, ¿no? Los discípulos que habían estado con Jesús, me puedo imaginar en ese camino para casa eh, la tristeza que llevaban, ¿no? Aquí es donde el uno con lo del hacha de Josué, ¿no? Lo de, me imagino a gente abatida, gente que de repente ha perdido un poco el sentido de lo que estaba haciendo, ¿no? Y que, y que de repente eh, esa persona que, que, que estaban siguiendo, que, que, que les iba a llevar a la liberación, que iba a ser todo para ellos, imaginaros como, como cuando en vuestra vida ponéis ilusiones en algo, en una persona, en acabar unos estudios, en, en algo que soluciona muchísimo, ¿no? Y no lo conseguís, ¿no? Cómo eso os deja abatidos, no. Me imagino a esas dos personas que también me los imagino y me recuerda muchísimo a mí. Me traen a la memoria a otras, a otras dos personas de una película. Yo siempre sabéis que tengo que hablar de películas que eran eh, San y Frodo, no, en su camino hacia, hacia Moria a echar el anillo en el, en el Monte del Destino, no. Me imagino a esas dos personas andando hacia el pueblo, no, y que hacia su pueblo buscando su casa, su casa que cuando vuelves a casa y has perdido la esperanza, tu casa no es un lugar confortable donde vuelves, ¿no? es un sitio triste y sin significado. ¿no? Cuando has perdido el sentido de, de, de lo que estabas haciendo, cuando has perdido la ilusión por lo que estabas luchando, ¿no? ya no es ese sitio de, de descanso. ¿no? Y yo me, me les imagino así. ¿no? Eh, y, y, y por eso digo, os, os recordaba lo de los hobbies, porque yo creo que eh, siempre. Cuando Tolkien pensó en, en unos personajes como los hobbits, ¿no? me imagino que serían como estos hombres, ¿no? gente pequeña, ¿no? como toda la que se encontró con Jesús y como toda la que llama a Dios. ¿no? O sea, Sabéis que, que los hobbits eran los más insignificantes en su mundo, en su tierra, ¿no? de, de, de todas las razas, ¿no? porque había enanos poderosos, había elfos guapísimos, había eh, hombres pues, grandes luchadores, pero pero los que estaban predestinados a vencer al mal eran los pequeños, no, eran los hobbits, que eran gente insignificante, gente pequeña, ¿no? Y en la, historia de, en la historia, del pueblo de Dios siempre pasa lo mismo. Los que están predestinados a llevar adelante las cosas de Dios es gente humilde, pequeña, pues desde el rey David, que era un pastor y que era insignificante, a, a quien se os pueda ocurrir, ¿no? A la Virgen María, ¿no? Alguien como la Virgen María, una mujer en Israel que las mujeres en aquella época pues, no, te, no pintaban nada absolutamente eh, una niña además y, y llamada pues a ser la madre de, de nuestro salvador no o sea, siempre dios se fija en esos pequeños ¿no? y yo me lo imagino así no esos discípulos con esa sensación de pérdida ¿no? con esa sensación de tristeza me acordaba también cuando estaba preparando esto que os quería compartir del verano pasado. A, me acordaba de Pablo cuando estábamos en, en un parque de atracciones y, y estaba él mirando su, su bocadillo que le tocaba comer y decía: "Mi hijo pequeño, no decía, hay tantos momentos tristes que tengo que vivir en mi vida todavía". Como dice, porque claro, él no come nada, no le cuesta muchísimo comer y, y siempre que llega el momento de la comida. Se le hace un mundo, ¿no? Y decía, él, tantos momentos que me toca todavía. Y yo, y yo pensaba, madre mía, si este supiese lo que, tiene, lo que va a tener que sufrir en la vida, ¿no? Lo que, lo que realmente le queda a uno por acontecer, ¿no? Pero, ¿cuántas veces cualquier pequeña cosa que nos pasa en la vida se convierte en una piedra grandísima, ¿no? O sea, se convierte en una cosa insalvable, ¿no? Y, y yo me imagino eso, ¿no? Que, que los dos discípulos, eh, Cleofás y el otro que le acompañaba, pues ese abatimiento, ¿no? Me les imagino así, por esas pérdidas que habían tenido. Habían perdido el sentido de lo que estaban haciendo los últimos años, estaban siguiendo a una persona que, que iba a ser eh, súper importante, que iba a salvar Israel, tal, y de repente la derrota, el abatimiento, ¿no? Las pérdidas, ¿no? Las pérdidas que todos tenemos en nuestra vida. Todos tenemos pérdidas. Hay gente que tiene pequeñas pérdidas y otros grandes pérdidas, pero al final todo lo vamos a perder. Vamos a perder todo lo que tenemos, vamos a perder nuestra juventud, vamos a perder nuestra salud, vamos a perder la vida, porque la vida se viene a, a, a tener un cúmulo de pérdidas a lo largo de la vida. ¿eh? Al final la vida es un, un continuo perder, perder algo, ¿no? Desde que perdemos la seguridad del vientre materno hasta el final siempre estamos perdiendo, ¿no? y eso lo vamos arrastrando en nuestra vida no yo lo sé porque sabéis que estoy con enfermos y, y veo constantemente todas esas pérdidas no día a día veo a la gente perder la dignidad de muchas maneras y, y la cuestión es cómo vives todo eso no y en, y en, este, en esta historia de los que van hacia maus hay dos personas que han perdido ¿no? que de repente están abatidos y de repente eh, esas personas no saben cómo salir de esa situación, ¿no? Y se encuentran con alguien que no reconocen, que es Jesús, ¿no? Y realmente, cuando ellos no se dan cuenta que, que lo que necesitan es, eh, como quien dice, tocar, tocar fondo, ¿no? O sea, quebrantarse ante el Señor, ¿no? Para volver a, a verle, ¿no? Y esta es lo, eso es lo que pasa en esta historia. Esta historia lo que nos cuenta es cómo estas dos personas. Eh, es como cuando, a un, cuando tú a la tierra le cortas los árboles, tú tienes, un, por ejemplo, un, un monte y le cortas los árboles. ¿Y qué pasa a la tierra? ¿Qué le va pasando a la tierra? Que al perder las hojas que van cayendo, al perder todo, eh, toda la vida que va cayendo sobre, sobre el terreno. Y al perder las raíces de los árboles, ese terreno se va compactando. ¿Y qué es lo que pasa cuando llueve? A ver, los que son de, por ejemplo, Andalucía, como tú y Moisés. ¿Qué es lo que pasa cuando tú echas un cubo de agua allí cerca de Granada? ¿Cuando echas un cubo de agua y tiras unas semillas? ¿Qué pasa? Seguro. Un cubo de agua. Tú echas un cubo de agua ahora mismo al lado de... Normalmente cuando llueve en Andalucía se forman unas riadas que arrasan con todo. O sea, de hecho, bueno eh, el agua no penetra en la tierra, ¿no? O sea, la tierra cuando, cuando pierde la vegetación, cuando pierde lo que la cubre, normalmente se compacta, se seca, se compacta. Tiene que llover muchísimo para que la tierra. Pero que hay otra forma de que, la, de que la tierra. ¿Cuál es la otra manera de que la tierra se empape? Rompiéndola rotulándola. ¿no? La otra manera de que la tierra absorba el agua, que es lo que cuando tú quieres plantar algo, lo que tienes que hacer es romper la tierra. ¿no? Tienes que coger y, y hacer un surco o romper la tierra porque la tierra se ha impermeabilizado. Porque la forma que tiene la tierra de absorber las cosas a través de las raíces, a través de la vegetación y cuando no la tiene, pues eso es lo que nos pasa. Esto es lo que, lo que le estaba pasando a estos hombres. Estos hombres lo que les estaba pasando en ese momento de su vida, como nos pasa a todos, como os contaba Josué el otro día, es que te impermeabilizas ante, ante Dios, te impermeabilizas ante, ante... Y por eso no ves a Cristo, tú te le puedes encontrar en el camino y no le ves, porque te vuelves duro, porque, te, te, porque ante el dolor de lo que te está pasando en la vida, ante las situaciones que te están pasando en la vida, te vuelves una piedra, te vuelves... Y, y ya puede venir Jesús y decirte: Muy buenas, soy Jesús. Y tú, que no le ves, no lo, no lo, no lo reconoces. O sea, no. Porque tu corazón se ha, se ha vuelto duro. ¿eh? Y, y lo, que, lo que hay que hacer en este momento es tener un corazón. Decía Henry Nowen: Muchas de las ideas que yo os estoy diciendo ahí no son mías, ¿eh? son de Henry Nowen. Eh, decía. El tener un corazón contrito, un corazón roto y permeable al agua de la gracia de Dios, eso es lo que necesita el hombre, ¿no? Tener un corazón contrito, un corazón roto y permeable al agua de la gracia de Dios, ¿no? Y es que es verdad, porque nosotros necesitamos tener un corazón, tener un corazón permeable es lo contrario, impermeable, ¿no? Tener un corazón permeable es un corazón que cuando se encuentra con la gracia de Dios, pues te empape, ¿no? Las pérdidas nos secan, ¿eh? Eso está ahí, necesitamos ser eh, roturados, ¿no? Como la tierra. Y muchas veces para ser roturado necesitamos, lo que os decía antes, tocar fondo muchas veces, volvernos a Dios y clamarle. A veces eso somos capaces de hacerlo solos. A veces hay momentos en nuestra vida que estamos tan desesperados el vacío que tenemos dentro, no somos capaces de llenarlo y somos capaces por nosotros mismos de volvernos hacia Dios y decirle, Dios, yo no puedo más y de repente lloras te derrumbas, te rompes y dejas que Dios entre, pero otras veces no lo consigues. A veces necesitamos a los hermanos, necesitamos a veces que venga un hermano y te pegue un meneo, ¿no? Un hermano, una persona que te diga, ¿cómo les dice aquí Jesús? ¿Cómo les dice a ellos? Que te diga, necio, ¿no? Aquí, ¿Qué les dice Jesús? Qué necios y torpes para creer. ¿No? Ellos les vienen contando todo lo que ha pasado en Jerusalén, todo lo, ah, todo lo que hemos sufrido, todo lo que ha pasado. Mira que a Jesús le han matado y nosotros ahora como ovejas sin pastor por aquí corriendo. Y, y dice: Qué necios y torpes para creer. no Cuando alguien te llama necio, normalmente nos revuelve, ¿no? porque nos está diciendo un poco tontos, ¿no? que no, no nos damos cuenta de las cosas. ¿no? Y. Y aquí se lo dice, no, les dice que son necios y tardos y torpes en creer. Y, y muchas veces necesitamos un acompañante o necesitamos a alguien de la comunidad, una persona que nos quiera. Estamos hablando de alguien que nos quiera, que sepamos que nos dice las cosas con amor, no. Yo he tenido muchos momentos de mi vida que he tenido hermanos que me han venido a decir, hermanos de comunidad, o en algún momento, pues sacerdotes. Me acuerdo muchas veces a Andrés que me, ha, que me ha dicho esto que estás haciendo, estás dañándote, esto tal. Y yo muchas veces Queriendo decir no, 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 sí, no. Y de repente romperte, ¿no? Decir es verdad, o sea. Pero gracias muchas veces, cuando tú no eres capaz de hacerlo, gracias a un hermano que te dice estás haciendo algo mal, ¿no? Estás yendo por el camino equivocado ¿eh? y tienes que reconocerlo, ¿no? Y Jesús les habla y les explica la palabra de Dios. Les explica la palabra de Dios desde el principio, todo lo referente a Él, ¿no? todo lo que hay en la palabra de Dios. Y eso es como cuando se pone a llover. La palabra de Dios es lo único que nos, que nos toca, que el oír la, la vida de Jesús, el oír sus palabras, el oír todo lo que nos amaba. Eso es lo que de repente nos penetra. ¿no? Eso y la Eucaristía. La palabra de Dios y la Eucaristía. Porque la Eucaristía, muchas veces, muchas veces decía gente, pues yo voy a la Eucaristía. La Eucaristía es la palabra de Dios hecha un acto. Es un acto de la palabra de Dios. O sea, es la palabra de Dios representada en un acto que quiere hacerse real para las personas que acuden a ella. Por eso la Eucaristía, al igual que, que la lectura de la palabra, son cosas que nos penetran. ¿no? La, la palabra de Dios, y si os dais cuenta, muchas veces en la Biblia. La palabra, eh, el hablar, cuando Dios habla, eh, significa lo mismo que crea. ¿no? Cuando dice, y Dios habló y, y, y el mundo pues, tuvo mares. O Dios habló, cuando la palabra de Dios en la Biblia, hablar, significa crear, ¿no? lo mismo. Entonces, cuando Dios nos habla, cuando de repente dejamos que la palabra de Dios entre nosotros, de repente crea vida en nosotros. De repente ya no estábamos como estábamos antes. De repente algo pasa en nosotros que empieza a fluir. ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Qué es lo que dice Cleofás, el compañero? Dice, ¿no estaba nuestro corazón en ascuas? No estaba nuestro corazón ardiente, ¿no? Cuando estábamos oyéndole hablar. O sea, porque la palabra de Dios de repente empieza a hacer en ti y te da un cosquillo. Porque es así. Las palabras, simplemente las palabras, ya ni la palabra de Dios. Las palabras tienen un efecto en nosotros. Muy fuerte, ¿no? Cuando viene una persona que nos quiere, un amigo o alguien de la familia y te dice, eh, te amo, de repente, eh, como si te dice esas palabras, te, te empiezas a hacer así, du, 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 tal. Y en cambio si te dice alguien que tú, que es significativo para ti, te odio, no, no quiero verte, o sea, o sea es como si, como si estuvieses muerto por dentro. Las palabras tienen un gran poder, por eso tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que decimos, porque las palabras tienen un gran poder y a veces tú puedes matar a alguien, o sea, puedes, no, no materialmente, pero a veces le dices algo, algo duro a alguien y le puedes dejar como muerto en vida, le puedes dejar herido, ¿no? Y tenemos que. Las palabras son muy importantes. La palabra de Dios tiene ese poder de darnos vida, ¿no? De ser generadora en nosotros de. de, de vida nueva, de. Ganas nuevas, ¿no? ¿Qué es lo que de repente surge en ellos, ¿no? Y qué es lo que hacen ellos? ¿Qué es lo que hace Cleofás, el compañero? Pues rápidamente lo que hacen es invitarle, porque cuando la palabra de Dios nos, nos toca, cuando de repente oímos algo, la palabra de Dios o, una, o la palabra de Dios en la boca de un hermano o algo, de repente necesitamos invitar a Cristo otra vez a nuestra vida. Tenemos que dejarle entrar, ¿no? Y ellos le invitan a su casa, le invitan al pueblo, ¿eh? allí en. En Emmaús, ¿eh? le dicen: Ven para acá, ven para casa que te vamos a dar de cenar y tal. Ya nos, y nos sigues contando, ¿no? Porque necesitas invitar a Jesús, necesitas que entre contigo en tu casa. Y os lo decía yo en la última vez que, que os di una charla: que os decía que es que no, no es una invitación eh, porque nosotros tenemos muchas ganas de que Jesús entre, que eso es verdad, pero es que Dios tiene muchas ganas de entrar en nosotros. Dios es un Dios que anhela a su criatura nosotros tenemos un dios que por alguna razón que no nos, no nos explicaremos hasta el día que muramos dios es un dios que viene en busca de nosotros que tiene anhelo de nuestro corazón tiene anhelo de habitar en nosotros por eso él está total, siempre llamando a la puerta de nuestra vida siempre está mira que estoy a la puerta y llamo no entonces es una cosa que, que es, es increíble no y que, y que se, nos, se nos regala no Y ¿qué es lo que hace él cuando, cuando, eh, cuando le invitan a su casa? Él cena con ellos y bendice el pan y le parte. Él vuelve a significar la, la Eucaristía, ¿no? Y es en ese momento cuando les, le ven hacer el signo de la Eucaristía cuando le reconocen, ¿no? De repente saben que es él, ¿no? Y pasa otra cosa increíble, ¿no? Desaparece, dice. Y de repente él desapareció de su lado. Pero es curioso, ¿no? En esta ocasión, cuando desaparece de su lado, pero ellos ya no, no están como estaban antes, ¿no? De repente no están abatidos, tristes, de repente se ponen a comentar todo esto de. No estaba nuestro corazón en ascuas, no estaba tal. De repente están llenos, ¿no? De, porque él ya no está ante los ojos de ellos, pero de repente está en ellos, ¿no? De repente se ha hecho comunión en ellos, ¿no? O sea, de, de repente habita en ellos. De repente, cuando nosotros acudimos a la Eucaristía, Cristo o sea, habita en nosotros, ¿no? Y de repente ya no está, ahí, ya no es un acto que estamos viendo, es que Él está aquí, ¿no? Este dicen que, mucha gente siempre dice que la comunidad nació en Pentecostés, ¿no? Pero esto es un momento también de nacimiento de la comunidad, ¿no? Porque de repente, eh, Cleofás y sus compañeros se miran a los ojos y se dan cuenta que, Jesús ya no está ahí, pero que está entre ellos y, y lo que tienen ellos necesitan ir a contarlo, ¿no? Eso es un nacimiento de la comunidad. El que recibe a Cristo necesita comunidad. Necesita de repente estar con otros como Él y contarlo y compartirlo. ¿no? Y necesitas salir corriendo otra vez hasta Jerusalén, aunque acabas de llegar, volver a salir corriendo para contarle a la gente que Cristo ha estado en ti, que, que te ha habitado, que. que, que y ya no le estás viendo, pero de repente ya tienes la certeza ¿no? de que él está en ti y que. Y, de que, y, que, y ya no tienes miedo, ¿no? Porque estos esto es cuando volvieron para. Cuando venían de Jerusalén, venían con miedo. Ah, no nos vamos a quedar en Jerusalén, no nos vayan a arrestar, vamos a escondernos a nuestro pueblo, que ahí no nos... nadie nos va a venir a perseguir y tal, pero de repente se les quitan los miedos, ¿no? A mí me sorprende, ¿no? Cuando la gente eh, deja que Cristo entre en él y. Y de repente desaparecen los miedos. A mí siempre me ha. Esas. Eh, los testimonios, ¿no? De la gente que da la vida, ¿no? Yo ahora, cuando acabe de hablar, quiero poner un vídeo. ¿eh? Y, y, y bueno, es un vídeo que es una película que habéis visto, pero bueno, que también habla de esto, ¿no? Y me parece muy importante toda esta idea de la comunidad, ¿no? que, se, que se gesta ¿no? de repente ¿no? entre estas dos personas y con los otros, y de repente es algo que tienes que compartir. ¿no? Y cuando tú has querido dar tu vida y de repente habita algo en ti que es más grande, ¿no? eh, vuelvo, al, vuelvo al hobbit, ¿no? cuando al final de la historia están Frodo y Sam ¿no? y han echado el anillo. Siento el spoiler, le han echado al. <laughs> al Monte del Destino, ¿no? Y dice y dice Frodo, dice qué bueno que estés aquí conmigo aquí San, ¿no? Aquí al final de todas las cosas, ¿no? De repente hay como una comunión entre ellos, ¿no? De repente es la aceptación y la comunicación plena entre ellos dos, ¿no? Que han vivido todo lo que han vivido, ¿no? O sea, de repente, qué bueno, ¿no? Estar en comunidad. Ojalá nosotros cuando lleguemos al final de la, huisla, de la vida podamos decir, qué bueno estar aquí con los hermanos, aunque me esté muriendo, <laughs> ¿no? Que qué bien, ¿no? Que al final de todas las cosas, ¿no? Tener hermanos, no solo tener hermanos, sino tener a Cristo, ¿no? Porque yo lo tengo en mi corazón, pero te miro a ti y veo que está ahí, ¿no? Y, y no tengo miedo, ¿no? porque es eso lo que pasa en esa situación. ¿no? O sea, qué bueno que pase eso. ¿no? Ojalá nos pase eso. ¿no? Bueno, hay otro elemento, que es el de cuando van a Jerusalén, que es el de la misión. Siempre que surge la comunidad, cuando se nota que la comunidad nace? Cuando hay de, de, repente, de repente nace la misión, cuando hay, cuando hay comunión entre personas, cuando de repente tienes algo en el corazón que no puedes quedarte en ti, de repente es que te vienen las ganas de ir a contárselo a otros. Eso es la misión. Y nace ahí también, ¿no? O sea, la comunidad te lleva a la misión. Y una comunidad sin misión es que Cristo no está en medio de ella, ¿no? Cuando de repente no sales de ti a, a comunicar a otros lo que estás viviendo, ¿no? Entonces, acordaros. Es importante sentir nuestra pérdida, pero es importante clamar a Dios. ¿eh? Es importante. No alejarnos de la palabra, no alejarnos de la Eucaristía, porque es ahí donde Dios nos habla. Dios ahí viene a nosotros y de repente Él crea vida en nosotros a través de eso, ¿no? Muchas veces cuando hay sequedad en nosotros es porque nos hemos alejado precisamente de la palabra o de la Eucaristía, ¿no? Nos hemos alejado de ello, no nos damos cuenta, y de repente hay una sequedad en nosotros. ¿no? Necesitamos tener un corazón eh, contrito para que Dios continuamente penetre en nosotros. ¿no? Tenemos que invitar a Jesús a que entre en ¿eh? nosotros. Tenemos que decírselo, tenemos que decir, Jesús, ven y habita en mí. Ven y háblame, ven aquí, ven, ven. o sea, te, te anhelo. ¿no? Necesitamos la comunidad, necesitamos vivir en comunidad y necesitamos vivir la misión. ¿no? Eh, bueno, el vídeo que, que voy a poner el, el, solo pretende... Como os decía antes, ¿no? cuando, cuando de repente hay algo, eso en ti que tú le vas diciendo estos pasos al Señor, el Señor hace en ti grandes cosas. ¿De quién es el vídeo? El vídeo ya lo habéis visto porque es de la película de Monseñor, Monseñor Romero, Oscar Romero, ¿sabéis? De su historia del, en El Salvador, que fue asesinado en 1980. Pero hay un momento, hay un vídeo que se hizo con la canción, bueno, yo creo que lo mandó gente por, por, por el WhatsApp de la comunidad, me, si no me, me parece recordar, o bueno, hace tiempo en el cual eh, un grupo que se llama Yolocamba, un grupo de allí de, de Centroamérica, pues canta una canción que se titula El Profeta, ¿no? Y utiliza un, tro, un fragmento de la, de la película, pues para ver cómo eh, se va experimentando un cambio en, en Monseñor Romero, ¿no? Y a mí me parece muy bonito y por eso quería terminar un poco con él para... para ver cómo la, la palabra de Dios, como la Eucaristía, cómo... De repente te quita los miedos y hace que salgamos, ¿no? Ojalá nosotros en algún momento eh, podamos dar testimonio de nuestra fe de una manera que no nos lo podemos ahora ni imaginar, ¿no? Ahora mismo estamos aquí, tenemos miedos, siempre tenemos miedos a cosas que no sabemos lo que son, pero ojalá en diferentes situaciones podamos dar testimonio de nuestra fe, porque nos alimentamos de Jesús y Jesús está en nosotros. ¿eh? Passion. That's how he made you. Just let it happen, and he called.